ejercicio es tratar de sacar lo mejor que uno tiene, ¿no? Ese lado del alma que uno tiene, en ciertos estados de ánimo, ciertos retos que lo hacen a uno modificar su lenguaje. Thank you.
Hay cosas que lo motivan a uno a componer. Quizás un pensamiento se cruza en medio de una interpretación y eso puede que contribuya o pueda que desintegre todo. Hay gente que se conecta y eso es como un don, ¿no? De hecho, muchos de los improvisadores hablan de eso, de que el objetivo principal de ellos es conectar con las personas. Hemos querido pues, que este proyecto empiece a circular. No con la vanidad de pensar de que vamos a ser famosos y vamos a ser, bueno, es una posibilidad que no está descartada, pero para mí es importante dar ese mensaje en la botella, ¿sí? Vea, esta es la propuesta, como las ideas que se le ocurrieron a este combo, ¿sí? Esa sería una puerta pues que abriría muchas otras. Thank you.
pues estamos haciendo el trabajo y contribuyéndole aquí a la ciudad, al espacio, creando música. Que hoy por hoy, pues, yo pienso que vale mucho más la música en vivo, que tiene muchas más riquezas armónicas y todo esto. Pues cada persona tiene su manera de abordar los solos, con base a una estructura ahí de ciertos acordes, que bueno, pues la idea es que vaya fluyendo, ¿no? Ese es como uno de los objetivos del jazz y esto. Nosotros tenemos un lenguaje que nos apropiamos de ciertas cosas del jazz para hacerlas nuevas, ¿sí? Thank you.
la música en vivo va a ser mil veces mejor, conecta más y la gente puede transmitirse entre sí, el público, los músicos, sí, pueden interactuar, eso es lo bonito de tocar en vivo. Y la propuesta es crear ese vínculo entre el público y pues los intérpretes, que pues, realmente estamos en otra época y otros conceptos aquí, otra ciudad que tiene otros dialectos, mejor dicho, un montón de cosas. Entonces, en la composición dejamos eso, como un rastro que busca rendir un pequeño tributo a ciertas músicas, mezclado con la mentalidad nuestra, la mentalidad musical que pues va madurando, ¿no? Que es lo que pues, todo músico quiere, madurar sus ideas en pro de construir algo y dejarle algo al mundo.